este lado está limpio. Tirar toda esa basura que salió. Ah, miren, miento. Y todo lo que estaba abajo de la estufa. Pero eso. Esto. Este mueble. Y este lado. Vamos a estarlo limpiando. Y el refrigerador, pero será otro día, chicas. Ahorita ya me cansé.
Miren, chicas, así tengo el regadero. Dejé reposando el desengrasante en los gabinetes de arriba. Limpié una parte, pero quería mostrarles cómo tengo el reguero aquí que saqué de esa alacena. Y también esa alacena ya gran parte de arriba y de los lados está limpia. Ahorita la voy a sacudir por la parte de abajo. Pero quiero decirles que ya tenía un año sin limpiar la cocina, los gabinetes. Y tenía demasiada grasa. Y bueno, esta parte de donde va la alacena vamos a estarla barriendo. También este lavatrastes lo voy a limpiar por un lado y por la parte de los cajones. El refrigerador espero que pueda agregarlo también en este video, como lo voy a limpiar por la parte de atrás. Y así es como voy, chicas. Espero que les esté gustando este video. Miren, chicas, qué cochinadas. Y ahorita le voy a meterle su para quitarle todo eso. Bueno, chicas, este plato lo voy a colocar aquí una vez más. Tenía pensado ya sacarlo, depurar este primero, pero creo que no. Lo voy a mantener todavía hasta que compre un plato giratorio y luego ya los depuramos este. Mientras quiero tener aquí todas las especias acomodadas. Y si voy a depurar, ahorita les voy a enseñar lo que va a salir fuera de aquí de esta alacena y lo que va a quedar aquí. Entonces, déjenme traer las especias. Entonces, todos estos botecitos los voy a acomodar aquí. Porque me son de gran utilidad este plato, porque los mantengo aquí como, pues, en ruedita. Tengo este botecito donde guardo todas las sopas. Todas las sopas, bueno, estas son semillitas porque según voy a hacer una receta. Pero miren, todas estas sopas las voy a poner aquí en este recipiente. Hoy vamos a comer una torta. Miren, una adobada.
bien rica. Pura dieta de mariquita. Deliciosa. Eso es lo que vamos a estar comiendo. Mientras el reguero está allá en la cocina, ya. Miren, ya quedó limpio, libre de grasa, ya esa grasa pegada, la ha eliminado el desengrasante, ya está toda esta área de los gabinetes arriba está limpia. Ahora nos vamos a seguir terminando de limpiar ahora el horno. Este horno lo utilizo para hornear pollo con verduras, pie, quequitos, pasteles y 10 de 10 este horno. Y pues lo vamos a limpiar también a profundidad, chicas, porque también, miren, tiene grasa muy pegada. Pero hay que darle su buena limpiadita para que esté reluciente y pues sentirnos a gusto. Vamos ahora sí a acomodarlo donde va, chicas, ya está limpio, ya está desengrasado. Y aquí por este lado pues voy a tirar todos estos plásticos que están llenos de grasa ya pegada con polvo, telarañas de hace tiempo atrás. Yo dije de un año que no limpiaba a profundidad esta cocina, pero no, tiene 2 años, chicas. Entonces pues ya era justo y necesario darle una buena limpiada a profundidad a toda mi cocina. Y sigo por más, chicas. Aquí no les agregué lo que es el refrigerador, pero miren, toda la cocineta, los gabinetes están limpios, libres de grasa. Aún me falta depurar trastes, organizar cucharas que tengo de más. Y bueno, chicas, pero en otro video se los hago. Aquí también ya está limpio por detrás de la estufa, de los gabinetes, de los cajones. Y eso me satisface porque ya no tengo comida o propensa a que se hagan cucarachas o ratones. Entonces, todo esta alacena ya quedó organizado, como lo estuvieron viendo. Limpio el horno, arriba mis ollas eléctricas, por la parte de arriba también libre de grasa, de polvo, de telarañas. Y pues así es como ha quedado. Me siento más tranquila de saber que mi cocina está en perfecto estado. Y este desengrasante lo pueden encontrar aquí en México en la tienda de Waldo's. No sé si lo venda alguna otra tienda, pero ahí es donde yo lo compré y se los recomiendo. Solamente que sí, aléjense un poquito cuando lo estén disparando en la grasa, porque sí pica. Aquí está el horno, como les digo, ya está limpio, ya está bien organizado el cajón con sus toallas o donde me seco las manos. También les voy a mostrar en la parte de abajo, que ya nomás me quedé con lo necesario, ya depuré. Y miren ese decoración, eso de botecito de los Minions, pues ya le dejé las bolsas, el exprimidor de naranja, esa hielera, y nada más es lo que tengo aquí abajo. Entonces así quedó, chicas, miren, hasta se siente uno a gusto de abrir estas puertas y ver que está nada más lo necesario. También les quiero mostrar que
que todo está limpio, todo, todo. También por dentro lo estuve limpiando este horno y mire, por arriba quedó libre de grasa. Ya ven cómo tenía la grasa ahí pegada. Y pues aquí en esta alacena, pues también estuvimos organizando solamente lo necesario y lo indispensable. Estuve depurando muchas cosas y organizando, miren. Así es como quedó. Y así me satisface a mí, se me hace más práctico y cómodo tomar lo que yo necesito para cuando ya cocine. Vamos a cerrar aquí. Y pues estoy muy contenta, chicas. Espero que las haya motivado para que hagan a profundidad una limpieza. Miren qué orgullo es mostrar cuando ya no hay grasa en la parte de arriba. Y pues sí, chicas, estoy muy contenta. Tengo una paz y una tranquilidad mental de que esta cocina está limpia y en perfectas condiciones para seguir cocinando. Y pues sí, chicas, hasta aquí nos vemos. Espero vernos pronto y que les haya gustado esta limpieza a profundidad. Nos vemos.